¡Hey! ¿Qué tal, bonita? ¿Cómo lo están? ¡Súper bien, bonita! Pues les traigo un nuevo video para el canal. Los extrañaba, yo sé que me extrañaban, así que vénganse que vamos a ver este nuevo unboxing. Bad Bunny y Adidas, la verdad es que han hecho un trabajo increíble en cuanto a sus pares que ha sacado Benito. Un colorway que la verdad está hecho con el verano, así que vénganse que creo que ya saben cuál es. Hablando que desde la caja va cambiando un poquito porque las demás no eran así. Esta trae tres franjas de Adidas y el ojito que todo lo ve. Y antes de mostrar todo el par completo, déjenme decirles que trae estas dos lengüetitas extra. Vean nomás esta chulada. Aquí está la otra, una auténtica locura. Al igual que como los otros pares, nos cuenta con dos extra laces, una en color rosado y una en color verde, bastante bonitas. No sé si van a combinar muy bien, pero bueno, aquí las tenemos. La Duffel Bag, que ya es conocida de casi todos los pares, que trae el logo de Adidas de un lado y el otro es el de Benito, muy bonito. Sirve para transportar tus sneakers, muy útil la verdad. Y lo que tenemos ya por aquí es el Forum Love en colaboración con Bad Bunny en su colorway Blue Tint. La verdad es que de los pares más bonitos, de los colorways más bonitos que tiene el Forum, no hombre, a mí me encantó este par. Claramente vamos a revisar los detalles que trae este par porque vale muchísimo la pena verlo. Así como este par y este otro casi traen los mismos detalles, pero sí varía un poquito unas cosas. La paleta de colores que usaron en esta ocasión fueron varios azules baby blues, azules oscuros, fuertes. Una composición bastante bonita que hacen esta chulada de par, y para mí en lo personal de lo más bonito que ha salido este año. Con su doble lengüeta que se hizo un poco famosa esto en el Forum de Bad Bunny, eso es para que tú lo puedas acomodar como más te guste. La verdad es que ambos le dan un toque muy muy bonito al par. Por una parte tenemos el ojito, todo lo ve, y en otra tenemos el logo de Adidas, una chuladita. Seguido del broche que hemos visto en todos los forums que dice yo visto así como la rolilla, una auténtica pasada esta cosa. ¡Eo! Seguido del broche que tenemos ya conocido del forum de Bad Bunny, que vean, tiene la leyenda yo visto así como su canción de boté todas las Nike y firmé con Adidas, claro que sí. Asimismo de unas laces ya de fábrica en color baby blue, que la verdad le quedan precioso. Todo de azul el par es una excelente combinación de colores, pero el detalle está en la parte de la punta W, que sería Bad Bunny. Y la verdad es que ese tipo de detalles en las laces y todo eso, Adidas claro que lo sabe hacer. Miren, aquí está la costura de la mediasuela. Tenemos tres combinaciones de colores de azul, incluso el hilo que está bordado color azul. Les digo, este par es un azul en su bella expresión, y claro que lo lograron con este forum de Bad Bunny. La parte de talón que siempre va a volver loco es que vean, tiene esta parte que es como blanca, pero el azul que viene le da totalmente el estilo, más el cordón para que tú lo sujetes. Es una locura, este par es una locura. Seguro va al top del año, sin duda alguna, amigos, sin duda alguna. Cosas como la suela que vengan personalizadas es algo que a mí me encanta, y creo que ahí es donde digo, ok, estoy pagando por ese par, y este no es la excepción. Los colores baby blue que tenemos por acá, este como transparente le da un toque excelente, pero el conejo aquí en esa parte, no hombre, lo hace. Aquí está la cereza del pastel, pum, un conejito en la parte de la suela, que igual otros pares lo traen, pero aquí la combinación está excelente. Asimismo la parte de la lengüeta, no sé si pueden ver, vean, color azulito con el logo de Adidas y el de conejo, una locura. Aparte de que este par es muy cómodo, no hombre, los llenaron de detalles, el color está muy bonito. Claro que es un par que se usó mucho en el verano. Con este lanzamiento del disco de Bad Bunny va perfectamente, así que los leo en los comentarios qué les pareció este bonito par. Yo la verdad, siendo sincero, no sé cuál quedarme de esos tres, porque los tres me encantan, los tres son mis favoritos, pero es que el azulcito tiene ahí algo que digo uff. Es correcto, este par ya tiene un ratillo que salió, nosotros apenas pudimos armarlo. Lo armamos con la bandita de Astro Moon, así que aquí está su Instagram para que vayan a seguirlos. La verdad es que buen precio, todo chido. Y vean, aquí tenemos esta bonita joyita, que si vale la pena pagarlo ahorita en lo que vale, que son como de 10 mil a 15 mil, claro que sí. La verdad es que el Forum siempre tiene muchísima calidad. Adidas le mete muchísimo empeño a la colección de conejo. Creo que es de los pares que deben estar en tu colección. Si eres fan de Adidas, del Forum y de Benito, ¿qué esperas? Si no lo alcancé, que tal vez no puedo pagar la reventa, tranquilo, no te preocupes. Seguramente no es el único color, güey, que va a salir. No son de los últimos. Benito seguramente tiene unos planes increíbles con Adidas. Seguro vienen nuevos pares, nuevas siluetas. Yo no estoy diciendo nada, pero lo más probable es que venga por ahí uno blanquito que ya se vio, pues, usándolo Benito. Así que espérense que seguro van a agarrar uno. Les vamos a dejar con las tomas épicas que se merece este bonito par. Mala suerte que no andamos en la playa, si no, uff. Como siempre, si les gustó el video, dejen su like, suscríbanse y compartan con toda la bandilla para que demás gente llegue aquí a YouTube, a Instagram o a TikTok, donde quieran. Ahí subimos todo parte de contenido de sneakers. Y pues nada, los dejo con las tomas épicas del Forum Low en colaboración con Benito en su colorway Blue Tint. Nos vemos en el siguiente video con un nuevo unboxing, con nuevos sneakers. Cuídense mucho, les mando un abrazo y hasta la próxima.